Padre eterno y misericordioso, venimos ante ti en nombre de tu Hijo Jesucristo para pedir la luz del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre todo el mundo. Señor, regálanos la gracia de recibir la luz en nuestra conciencia de tu amor, de tu misericordia, la luz de tu palabra, de tu enseñanza, la sabiduría de tus mandamientos, la sabiduría que consiste en la cruz de tu Hijo Jesucristo, que gana para nosotros la salvación. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, el discernimiento, a través de los dones, carismas y talentos del Espíritu Santo, podamos nosotros recibir hoy la luz de las gracias, de las bendiciones, por los méritos del Sagrado Corazón de Jesús, del Corazón Inmaculado de María, por la intercesión de los ángeles y de los santos, podamos hoy disponernos a recibir la luz de tu amor en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para ser criaturas nuevas. Necesitamos tu amor, Señor. Necesitamos también en nosotros tus santas inspiraciones. Hoy queremos abrirnos de par en par a ti, oh Padre misericordioso, y que el Espíritu Santo que derramaste sobre los apóstoles, hoy los derrames también sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros familiares, amigos, compañeros de oración, para que tengamos todas las gracias necesarias para alcanzar la salvación. Padre eterno, por la preciosa sangre de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo, ilumina mi cuerpo, sana todo mi ser, ilumina mi alma, sana mi mente con todos mis recuerdos, conocimientos, pensamientos, planes, proyectos, sana y libera mi corazón con todos mis sentimientos, emociones. Que la santa luz de tu palabra, que la luz poderosa de tu Santo Espíritu inunde mi espíritu, mi intuición, mi conciencia sea purificada y descontaminada. Expulsa toda tiniebla en mi espíritu, alma y cuerpo. Que la sangre preciosa de Cristo purifique mis intenciones y mi voluntad. Libérame de toda mala inclinación para que tu bondad me guíe, para que pueda razonar y discernir en el poder del Espíritu Santo para convertirme en una persona íntegra y digna de ti. Señor mío y Dios mío, guíame en cada paso, en cada palabra que pronuncie, en cada pensamiento que tenga, en cada gesto que realice, en cada acción que cometa. Señor, escudriña mi mente y mi corazón, porque tu misericordia es infinita, que está delante de mis ojos, tu amor. Por eso tú, que eres nuestro médico divino, sana mi vida, ya que hoy clamo a ti de todo corazón, diagnostica mi corazón, prueba mi mente, mi alma, mi corazón, mis sentimientos, mi voluntad, y elimina de mi interior todo aquello que no te agrada y límpiame de toda maldad. Padre eterno, libérame de las acechanzas del demonio. Libérame de sus engaños, manipulaciones y seducciones. Amén, amén, amén. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te honramos y te vamos a bendecir y alabar y glorificar por siempre. Padre eterno, por la fuerza de tu Espíritu Santo y con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, llena de amor nuestros corazones, nuestras almas, danos sabiduría, discernimiento, inteligencia. Siempre guíanos para poder caminar en humildad, en sencillez, para convertirnos en testigos valientes y dignos de tu santo evangelio. Ven Espíritu Santo, derrama tus dones sobre nuestras vidas, derrama sobre nuestras almas el don de la fe en Jesucristo. Despierta nuestros espíritus a la vida de la gracia, para que llevemos una vida de oración, de piedad. Despierta nuestros corazones al verdadero amor. Despierta nuestras vidas a las gracias de Dios. Te ruego, te suplico que cada uno de los latidos de nuestros corazones sean unidos a los latidos del Sagrado Corazón de Jesús y a los del Corazón Inmaculado de María por nuestra conversión. Te lo suplico por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su divina misericordia y por sus santas llagas. Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas para que cada uno de nosotros sepa vivir en paz, que seamos portadores de paz, que en nuestras almas reine la paz y en nuestros corazones se anide la paz. Señor,
Haz de nosotros instrumentos de tu paz y que nuestra familia transmita la paz a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo entero. Ayúdanos, Padre, a través de la luz del Espíritu Santo, a buscar siempre lo que es justo, bueno y discernir siempre tu santa voluntad. Ilumínanos cuando tengamos que enfrentarnos a decisiones difíciles y a actitudes morales. No permitas, Padre, que hagamos el mal ni siquiera con la excusa de obtener algún beneficio, que siempre nuestras acciones para con los demás estén presididas por la verdad, para que actuemos siempre con caridad, con respeto al prójimo y sin herir sus conciencias, sus personas, porque eso es pecar contra ti. Por eso, Padre Celestial, envía tu Santo Espíritu, Señor, para que nos ayudes a tener siempre la conciencia recta y veraz. Ilumina nuestras intenciones, ilumina siempre, Señor, con tu santa palabra, para que sea luz que guíe nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra siempre a la luz de la fe, de la oración. Señor, tú conoces hasta lo más recóndito del rincón de nuestros corazones. Límpianos, sánanos, libéranos, restáuranos, para que cada día podamos ser mejores cristianos. Amén, amén, amén. Señor Jesús, en lo más íntimo de nuestra conciencia descubrimos que hay una ley divina que has escrito en nuestro corazón. Está enraizada en lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, perdónanos las veces que hemos hecho como que no la conocemos o que hemos tratado de acallar la voz de la conciencia, silenciarla, ignorarla o desoírla, cuando en realidad es tu propia ley de amor que está en nuestros corazones la que hemos despreciado. Perdónanos, Señor. Señor Jesús, manténme siempre unido interiormente a ti, para que podamos recordar y vivir la divina justicia, la gran misericordia de nuestro Padre. Enséñanos a amar a Dios, amar, respetar, honrar su santa ley, que es la autenticidad. Que nuestra conciencia sea el sagrario donde habite por siempre tus bienaventuranzas. Danos santas inspiraciones y la libertad del Espíritu Santo que viene al que se encuentra bien con Dios y con los demás. Señor, concédeme la gracia para crecer cada día a tu lado. Envíame tu Santo Espíritu para que mis esfuerzos cotidianos me lleven a ser mejor persona. Que no me deje llevar por lo negativo ni por los engaños de los medios de comunicación ni los poderosos de este mundo. Que yo pueda con la ayuda de tu gracia vencer los caprichos y deseos mundanos y tomar en serio todo aquello que es agradable a tu palabra. Concédeme la gracia, Señor, de dominar mis impulsos y tener siempre dominio propio para no dejarme vencer por las acechanzas del demonio, ni por las tentaciones, ni por las malas inclinaciones. Envíame, Señor, a San Miguel, San Gabriel y a San Rafael a custodiarme, a guiarme por el camino del bien. Señor, envía tu Santo Espíritu para que siempre sea consecuente en mis pensamientos, palabras y acciones con la fe católica que tú me has regalado. No permitas, Señor, que vaya siempre justificando mis pecados, quejándome y dando falsos pretextos cuando he hecho mal las cosas o simplemente cuando no he actuado bien. Ilumina, Señor, mi voluntad para junto a ti vencer las tentaciones, los peligros. Ayúdame a trabajar para hacer siempre la voluntad de Dios Padre. Dame, Señor, la humildad, la paciencia, la prudencia, la serenidad para darme a los demás, para ser consciente de mi pequeñez, mis debilidades y mi necesidad de ti. Dame el don del respeto al amor de Dios y al prójimo, para valorarlo, para no juzgar a nuestros hermanos. Permíteme tener siempre una conciencia recta que no navegue entre las olas del qué dirán. Ayúdame, Señor, a comprender al prójimo, al que está más cerca, y dame sabiduría, prudencia, consejo, para saber orientarle siempre en sus necesidades.
Concédeme la gracia de saber sacrificarme y mortificarme por ti y por el prójimo. Borra de mi corazón la soberbia, el egoísmo, el rencor, los deseos de venganza. Borra y desarraiga de mí mis comodidades, mis autosuficiencias, mi permisividad, mi tibieza, porque quiero acercarme más y más a ti. Ayúdame, Señor, a asimilar la luz de tu espíritu que me envías en esta hora y a mantenerme siempre firme en tus principios y a controlar lo que pienso, lo que digo, lo que hago por mi propio bien y para la gloria de tu nombre y de tu santo reino y para el bien de las personas que me rodean. Bendíceme, Señor, con tu santo espíritu. Bendíceme, Señor, con tu santo espíritu para que pueda crecer en estas valiosas virtudes. Señor, Padre de bondad, te pido perdón por mis pecados. Te pido sinceramente perdón por mis pecados de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por todos los actos que te agravian cada día, por todas las cosas equivocadas que cometo en cada instante. Perdón, Señor, perdón, por las ofensas que he realizado a mis hermanos y hermanas, por las palabras antisonantes e hirientes, la cual tú jamás hubieras pronunciado. Perdón, Señor, perdón, por mis pecados de omisión, por todas las cosas que debía haber hecho y dejé de hacer. Te pido perdón por todos los planes y proyectos que tú me has inspirado y yo he ignorado. Perdón, Señor, perdón, por la desidia en tantas cosas, por no haber orado con fe, por el tiempo perdido en películas, series, en las redes sociales, por el tiempo desperdiciado en juegos, películas, series que no forman la fe ni la conciencia. Perdón, Señor, perdón, por no interceder como debía, por no orar con diligencia, por no ser vigilante a la verdad que surge de tu palabra. Perdón, Señor, perdón. Por no callar para no herir. Por no hablar cuando era preciso hablar. Por no emplear mi autoridad para hacer el bien. Perdón, Padre de bondad y misericordia, por mi falsedad, mi hipocresía, por mi falta de caridad, por esas acciones impregnadas de rencor, de malas intenciones, por la falta de sinceridad que ha habido en mi corazón. Tú conoces todo, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y malas inclinaciones. Muéstranos todo aquello que debemos arrepentirnos en este día para poder gozar de la luz de tu Santo Espíritu en nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y así regir nuestras conciencias conforme a tu santa voluntad. Por eso exclamo ante ti, perdón y misericordia, concédenos arrepentimiento, propósito de enmienda. Por eso te ruego una vez más, envía a tu Santo Espíritu, Padre, para que me dé la fortaleza para luchar contra el pecado y poder exclamar que no deseo volver a pecar. Danos ese propósito de enmienda, la fortaleza para luchar contra las tentaciones, contra los engaños, contra los fraudes. Señor, danos el don de consejo, danos el don de piedad para profundizar más y más en la vida de oración. Danos el don de la sabiduría para tener siempre tu inspiración en nuestro caminar de cada día. Señor mío Jesucristo, yo te pido que me concedas la gracia de salvar un alma por cada latido de mi corazón, unido a los latidos del tuyo y a los del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Te suplico por tu preciosa sangre y por tu divina misericordia, piedad, piedad, Señor, piedad. Amén, amén, amén. Padre Celestial, tú me pides que ande en tu presencia y sea perfecto. Sé santo como vuestro Padre Celestial es santo. Me pides a mí que estoy lleno de imperfecciones. Me los pides a mí repleto de debilidades y autosuficiencias, de egoísmo y de soberbia. Pero quiero cumplir esa tu santa voluntad y entregarme enteramente a ti. Permíteme, Señor, renunciar de corazón a todos aquellos apegos del mundo,
a todos aquellos egoísmos, a la concupiscencia de mi carne, al mundo y al demonio, renuncio hoy, Señor, para que tú vivas y reines en mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permíteme, Señor, la gracia de cumplir tu santa voluntad y entregarme totalmente a ti como María. Permíteme tener una unión íntima contigo para que tú, que me has creado por amor y me has hecho santuario en el que habitas, oh Santo Espíritu de Dios, me ayudes a superar todas las situaciones actuales y poder servirte eternamente, alabándote, glorificándote y adorándote en espíritu y en verdad. Padre eterno, no soy fruto de la casualidad, soy creación, soy un proyecto de amor. Ayúdame, Padre bueno, con la gracia de tu Santo Espíritu, a permanecer siempre arraigado en la fe y vivir como una persona que se sabe amada y perdonada por ti. No permitas, Padre, que nada me paralice, que nada ni nadie me haga sentir miedo, terror, que no me paralice el miedo al futuro por mis debilidades y caídas. Ayúdame, Padre, con la fuerza de tu Espíritu Santo, a alimentar cada jornada con la sabiduría de la oración, con la riqueza de tu palabra y con el alimento de la Santa Comunión. Ayúdame a ser testigo de tu amor, a ser semilla que fructifique y dé fruto abundante. Ayúdame, Padre, a ser dócil al Espíritu Santo, a sus santas inspiraciones, para vivir en tu presencia y crecer en esa unión contigo. Ayúdame a estar más abierto al servicio de los demás. No permitas que nunca menosprecie la cruz ni me baje de ella. No permitas que me venza la impaciencia, la cobardía, más al contrario, ayúdame a caminar siempre en tu presencia, tratando de ser siempre justo en mis decisiones, intachable en mis gestos e irreprochable en mis actitudes, virtuoso en mis obras y perfecto en mis actos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por los méritos del corazón inmaculado de María, pueda crecer en todas estas santas virtudes, Señor, concédemelo, Padre, por la preciosa sangre de tu unigénito Hijo Jesucristo, por la luz del Espíritu Santo que hoy nos envía, para buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir siempre tu voluntad. Ilumíname, Señor, con la presencia eucarística de tu Hijo Jesucristo, con tu Santo Espíritu, con tu palabra, para que sea luz que guíe mis pasos por toda la eternidad. Ayúdame, Señor, a asimilar siempre tus divinos mensajes a la luz de la fe y de la oración. Danos el don de la sabiduría para tener siempre tu inspiración en nuestro caminar de cada día. Señor mío Jesucristo, yo te pido que me concedas la gracia de salvar un alma por cada latido de mi corazón, unido a los latidos del tuyo y a los del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Amén, amén y amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias por bendecirnos. Gracias por iluminar nuestras conciencias. Derrama sobre nosotros ese aliento de vida que derramaste sobre Adán y Eva. Señor, concédenos la gracia de crecer cada día a tu lado. Envíanos tu Santo Espíritu para que nuestros esfuerzos cotidianos nos lleven a ser mejores personas. Que no nos dejemos llevar por lo negativo, que no nos debemos llevar por la mentira, por el engaño de los medios de comunicación, de las personas poderosas de este mundo. Antes bien, líbranos de todo engaño. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por derramar sobre nosotros la luz de tu Santo Espíritu, la luz del corazón de Jesús, la llama de amor del corazón inmaculado de María. Derrama también todas las gracias que estamos necesitando para nuestra conversión y salvación. Derrama sobre nosotros, Señor, ese aliento de vida que derramaste sobre Adán y Eva. Derrama, oh Jesús de Nazaret, ese aliento desde la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre. Derrama también ese aliento, derrama también tu aliento resucitado con el que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. Derrama, Jesús amado, sobre nosotros, sobre nuestras familias,
la gracia de tu amor, de tu divina misericordia, la sangre y agua de tu costado, a fin de vernos libres de las artimañas del mal y podáis perseverar siempre en el camino de la salvación. Amén, amén, amén.